XEBT y los hermanos Sevilla Oropesa presentan Son las 7 en punto de la mañana, esto es Telereportaje, edición 22.025. Se concretó, el futbolista Diego Lainez fue contratado por el Betis de España. Se convierte en el primer tabasqueño en jugar en un equipo europeo de balompié. Acepto el reto, aseguró el tabasqueño Diego Lainez al decirse agradecido con el Betis por la oportunidad que le da de jugar en la Liga Española. Regresarán las combis. La Secretaría de Movilidad autorizó que el Transbús supla la deficiencia de sus camiones con combis tipo Urban, anunció el Consejo de Administración. La Unión de Taxis Amarillos informó que el 20% de los socios está inconforme con la suspensión del aumento a la tarifa. Pochimovilistas de diferentes zonas de centro solicitaron a la Secretaría de Movilidad informe que la tarifa de sus servicios quedará en 8.50 por ser una autorización de 2016. Pemex informó que pese a las inconformidades expresadas por los ciudadanos no dará marcha atrás a su estrategia contra el robo de combustible. La secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero anunció la detección de cuentas bancarias de sujetos vinculados al robo de combustible. La falta de combustible en algunas gasolineras es lo que antes ingresaba ilegalmente a ellas, señaló la secretaria de Energía Rocío Nale. El presidente López Obrador evitó dar a conocer cuándo se normalizará el abasto de combustible en las entidades afectadas por el cierre de los ductos. A todo esto, el desabasto de gasolina podría impactar a la economía del país, advirtió el Banco de México. La Coparmex criticó que la estrategia para el combate al huachicol por parte del gobierno federal tuvo una planeación e implementación con grandes errores que han dañado a los ciudadanos. El Fondo Monetario Internacional respaldó a su vez la iniciativa del gobierno federal de combatir el robo del combustible y aseguró que esto manda señales positivas que mejorará las finanzas del país. El ex senador del PRI, Carlos Romero de Champs, presentó una demanda de amparo para suspender cualquier orden de aprehensión en su contra. Aseguró que el pasado fin de semana unos supuestos agentes comenzaron a buscarlo. Tabasco registró en los últimos 3 años un crecimiento del 296% en el número de carpetas de investigación abiertas por robo de hidrocarburo, reportó la PGR. La tarifa 1F o una más barata para el consumo de energía eléctrica será la que se autorice a Tabasco a mediados de febrero, adelantó el diputado federal Manuel Rodríguez. Además, el diputado señaló que la información que se le dio a su compañera Soraya Pérez es vieja y por eso no figura el proyecto y los permisos de la refinería. El PRI siempre denunció que no existen proyectos ejecutivos de la refinería en Dos Bocas ni del Tren Maya, sostuvo su dirigente estatal Pedro Gutiérrez. El Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación en Tabasco denunció que durante la gestión de Ángel Solís en la Secretaría de Educación se beneficiaron con horas de secundaria a maestros no evaluados. El secretario de Bienestar, Mario Yergo, descartó llamar a la alcaldesa Nidia Naranjo por los problemas que encontraron del programa Corazón Amigo. Indicó que solo revisan el ejercicio fiscal del último trimestre del programa. Fuego Amigo, vio el diputado morenista Charlie Valentino León al justificar que malinterpretaron sus declaraciones sobre la aprobación de la cuenta pública de Arturo Núñez. Ahora dijo que no hubo línea de López Obrador. Ayer fueron nombrados Félix Roel Herrera como director general de la Defensoría Pública del Estado, Moraima González como directora general del Registro Civil y Gustavo Mendoza Rosado, director administrativo de la SEDER. En octubre iniciarían operaciones el nuevo hospital Daniel Gurría Urgel, que se ubicará en la carretera Villahermosa Macuspana, informó la delegación del ISSSTE. El tabasqueño Juan Antonio Ferrer Aguilar informó que fue nombrado encargado de la representación regional sureste para la entrada del nuevo modelo del Sistema Nacional de Salud. El presidente López Obrador aceptó una invitación para visitar Rusia. Varios alcaldes de Nuevo León pidieron que la Guardia Nacional llegue con mando militar a ese estado. El actor Diego Luna pidió a Morena explicar por qué de repente el presidente cambió de postura y pasó de proponer durante campaña el regreso paulatino de los militares a los cuarteles a una Guardia Nacional. El Bronco ofreció disculpas a quienes se ofendieron por sus palabras a una ciudadana donde le dijo que hubiera vendido una cadenita para comprar el aparato de adulto mayor que requería ayuda.
Tras 14 años de acoso, calumnias y hasta tortura en su contra, el gobierno mexicano le pidió perdón a la periodista Lidia Cacho. Falleció Alfredo del Mazo González, padre del gobernador del Estado de México. Nicolás Maduro asumió ayer su segundo periodo de 6 años como presidente de Venezuela, entre protestas y señalamientos. ¡Viva México!, gritó Nicolás Maduro durante su toma de protesta ante la presencia del enviado de López Obrador a la ceremonia. La OEA resolvió desconocer la legitimidad del segundo mandato en Venezuela que asumió Nicolás Maduro. No le hagan caso a la prensa, el pueblo me quiere, dijo en Texas Donald Trump. Son las 7 de la mañana, 5 minutos, los deportes. En la Copa del Rey, ayer el Sevilla derrotó 3-1 al Athletic de Bilbao, el Real Betis empató 0 con la Real Sociedad y Levante derrotó al Barcelona 2-1. Hoy arranca la jornada 2 de la Liga MX, Veracruz recibe a Lobos BUAP y Atlas al América. Los azulejos llegaron a un acuerdo con el lanzador David Phelps, 1 año y $2.5 millones. Inician las semifinales de la Liga Mexicana del Pacífico, ya que recibe a Cañeros y Charros, a Venados de Mazatlán. Por cierto, Juan Pablo Ramas, pitcher tabasqueño, será refuerzo del equipo La Perla del Pacífico. Ayer Jorge Cantú fue presentado como refuerzo de los Diablos Rojos del México para la temporada 2019. Hoy en Deportes en Flash, el presidente ejecutivo de los Olmecas, Juan Carlos Mansur Pérez. Andy Murray dijo entre lágrimas que el Abierto de Australia podría ser su último torneo debido a una lesión en la cadera que le ha molestado durante casi 2 años. Por cierto, en España arrestaron a 28 tenistas por arreglos de partido y McLaren anunció la designación de Andreas Seidl, ex jefe de la escudería Porsche, como el nuevo director de su equipo de Fórmula 1. Telereportaje, el periódico del aire, el primero con las últimas noticias. Buenos días, Villahermosa, buenos días, Tabasco, buenos días, Chiapas, buenos días, Veracruz, buenos días, Campeche, buenos días, Yucatán, buenos días, México. Muy buenos días a todos.